El Economista Televisión. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elegido en febrero para llevar al organismo rector del fútbol mundial, fue absuelto de posibles violaciones éticas. El Comité de Ética expuso que las investigaciones preliminares se centraron en varios vuelos tomados por Infantino, el proceso de contratación de puestos en la oficina del presidente y su negativa a firmar un contrato especificando su relación laboral con la FIFA. Sin embargo, después de abrirse los procedimientos formales, se concluyó que los vuelos no representaban violaciones de ética y que los beneficios que disfrutó Infantino no fueron inadecuados. Con información agencias para El Economista Televisión, José Alberto García. El Economista Televisión.